La palabra agradecimiento, la visible emoción de un muchacho joven, Blas Toledo, este chico de La Plata, esta familia de La Plata que también está en la etapa de poder tener una casa propia, de poder construirla. Hay más historias para compartir con ustedes, pero me parece importante, ¿no es cierto, Marcelo, no es cierto, César y también Riverito, hacer una pausa entre esto de la emoción y los números? Pero claro, pueden seguir ustedes, nosotros aquí los esperamos con mucho más. Muy bien, ya estamos entonces dispuestos a continuar con la serie de sorteos, los últimos aprestos, los últimos toques que está dando precisamente bajo la orden del quien será el jefe de sorteo, a quien observan ustedes a la derecha de la imagen, el señor Darío Rossi. Está Massa, uno de los empleados de Lotería Nacional, acomodando las bolillas, haciendo el cierre correspondiente de ese tercer bolillero que va a ser el quinto bolillero, que va a ser el protagonista en este caso de otro de los sorteos que componen esta novena serie del Plan Procrear, que está sorteándose una vez más en el recinto Vicente Casares de la Lotería Nacional. A cargo de la fiscalización, el escribano Mario Conforti. ¿Todo dispuesto, doctor Conforti? Señor Darío Rossi, en condiciones de ponernos en marcha, por favor. Sí, Roberto. Adelante. Otra vez van a ser 399 los grupos en juego. Número 4 y número 1 para línea ampliación, refacción y terminación de la novena jornada del programa Procrear. Participan de este sorteo los grupos comprendidos entre el número 1 y el 399, un total de 399 grupos. En el bolillero se dispusieron bolillas numeradas del 000 al 169. Sortear. Pantalla completa entonces. 094, 094. Primer canto. Es el primer sorteo de refacción. En ese 152, caso, 152. El cuarto en general, ¿no? Okay. 101, 101. ...164, 164... Otra instancia, otra chance. Rectifico, 146, 146. 146 ya incorporado y favorece a todos los grupos desde el 161, 161. Está previsto alrededor de 30 minutos la duración de este sorteo. 155, 155. Siempre hablamos desde la base teórica, ¿no? El ritmo es realmente muy bueno y estamos bastante adelantados en lo que respecta al 053, 053. Previstos con anterioridad. El sistema lo permite. Todas las seguridades mediante. No hay. 031, 031. Pero el azar tiene la palabra. No, por supuesto, siempre, en este caso. Y en la vida. Sí. Particularmente siempre que ocurre aquí dentro tiene una preeminencia especial, ¿no, Roberto? 066, 066. ...103, 103. ...045, 045. Y 045 vino el vino para celebrar, ¿no? Está por bien. Lo menos lo que
estaba esperando. Lo hacemos esperar hasta 163, que finalice el sorteo. 163-163. Reiteramos que... 086-086. Lamentablemente está colapsada la página de Lotería Nacional por el momento, de acuerdo a la cantidad de entradas que los amigos que quieren seguir las alternativas del sorteo se han conectado. Bueno, ha colapsado 072-072. Seguramente se va a solucionar en un ratito nomás. Una media docena 064-064. Decía una media docena de grupos ya completos de estos, que son en total 399. Primera parte de 001. Los sorteos de refacción, ampliación y terminación. Bueno, con un gran abrazo de parte de todos nosotros a 069, nuestro querido amigo, gerente de Mercado y Juegos de Lotería Nacional, Daniel Fidanza. Queremos indicar lo que siempre explica él en el comienzo de los sorteos, la modalidad del mismo. Los grupos que aparecen en color verde 0, son grupos 35, abiertos. 0, 3, los grupos que aparecen resaltados, remarcados aquí en un verde más intenso, más claro, más fluo, son aquellos grupos al cual le asigna la bolilla extraída. Y los grupos que aparecen en color blanco son grupos ya cerrados. 085, 085. Nos está siguiendo a través de la televisión. 046, 046. Nuestro querido compañero, amigo y el contador Daniel Fidanza. A quien le deseamos pronta mejoría. Por supuesto. 110, 110. Está recuperándose de una pequeña intervención. Prontito estará de nuevo en la brecha. 166, 166. Después de pasar por boxes, ¿no? Después de pasar por boxes. Sí, consecuencias de su pasión por Atlanta. 004. Habría que hacerle algunos refuercitos al corazón en ese caso, ¿no? Tantos deberíamos pasar por esas alternativas si por el fútbol fuera. 112, 112. Imagínese yo que soy simpatizante de Chacarita. Mm. 124, 124. Corazón de fierro, Roberto. 168, 168. Pasado el mediodía llegan las Leonas a la pantalla de la televisión pública. 148, 148. Estamos tratando de cumplir en consecuencia en el menor tiempo posible todos y cada uno de los sorteos. 137, 137. Por supuesto, sin perder ninguna de las seguridades, ninguna de las de los pasos que están incluidos dentro de las normativas de ISO 9001. 055, 055. Que son las que rigen estos sorteos, controlan, certifican la calidad, la autenticidad. 090, 090. Los procedimientos de protocolo correspondientes para cada uno de los sorteos. Si aceleramos, 019, 019. Si aceleramos los tiempos, cosa que viene ocurriendo, es porque los mismos son calculados en un principio con bastante holgura. 061, 061. Previendo, obviamente cubriéndonos en cada caso con algún par de minutitos de más, por si las moscas. Pero todo viene 068, 068. Sucediéndose con toda normalidad y tranquilidad.
mientras se van completando varios grupos. En este caso, cerca de 10 que están cerrándose en este momento. 087, 087. Nos estamos adelantando en caso de no entrar alguno de los sorteos en tiempo y forma dentro de lo que es la emisión que estamos llevando a cabo sin cortes. 033, 033. Salón Vicente Casares. Lo vamos a seguir a través de internet. No lo van a... En caso 071, que no llegue 071. El horario del partido de las Leonas. Lo que la gente no lo va a ver es en la pantalla propiamente dicha, pero si tiene alguna computadora y quiere seguirlo, sí, lo va a estar viendo televisado en directo en la web de Canal 7. 051, 051. Es mirar otro monitor nada más. Claro que sí. Enseguida vamos a estar brindándola justamente para los amigos. 113-113 www.tvpublica.com.ar. Diez minutos de sorteo. Y varios grupos ya cerrados. 015-015. Que hace una treintena de ellos, sobre obviamente 400, una cifra importante, pero que, verán ustedes, 095, rápidamente comienzan 095. A completarse, sumando las esperanzas de cada uno de los amigos que espera su suerte a través de estos sorteos. 017, 017. ...038-038... El 038 está cerrando dos grupos, el 275 y el 280. 040-040... Hay otro grupo que se cierra, el 267, con esta bolilla extraída. 149-149... En este caso, asigna solamente a los grupos 122, en verde que aparecen resaltados. 122, 122. 122 asigna a todos los que aparecen resaltados y también cierra grupos. 141, 141. El 141 no cierra grupos y asigna a los que aparecen resaltados en verde. 022, 022. ...136, 136. ...057, 057. ...034, 034. Habrá otro sorteo como este a continuación, que tiene que ver con refacción, ampliación y terminación. Las líneas de crédito para refacción, ampliación y terminación. 023-023. 023. Como siempre hablamos de viviendas únicas. 142-142. ...041-041... ...078-078...
55 bolillas. Uh-huh. 132-132. Ciento treinta, uno tercero. Cero cuarenta y tres, cero cuatro tres. Cero veintiséis, cero dos seis. 073, 073. 123, 123. 162, 162. 024, 024. El 024 asigna para todos los grupos que todavía están abiertos y no ha cerrado ninguno. 15 minutos de 138, este 138, 138. Cuarto sorteo en general. Ciento cuatro, uno cero cuatro. Cero noventa y tres, cero nueve tres. 151, 151. El programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Estamos haciendo el primero de los sorteos correspondientes a refacción, ampliación y terminación de las viviendas. Habrá otro 091. Igual a este a continuación. Y el último tendrá que ver con un repechaje. 160, 160. También de refacción, ampliación y terminación para aquellos que en este rango, en este renglón, en este ítem, no han tenido buena suerte en los sorteos anteriores. 165, 165. Y usted, Marcelito, que tiene chicos pequeños, sabe lo que es la necesidad de la ampliación. Claro que sí. ¿Eh? 050, 050. Sobre todo teniendo un casal, como es mi caso, y que cada uno quiere su habitación, ¿no? Claro. Cero cuarenta y ocho, cero cuatro ocho. Cero doce, cero uno dos. Cero setenta y seis, cero siete seis. Ciento veintiocho, uno dos ocho. Se cierra un grupo con el 128, es el número 383 que aparece recuadrado y ya quedará tachado con el color blanco desde aquí hasta 150, el final. 150, 150. 399 grupos en juego. 083, 083.
140-140. Se están sorteando los turnos para luego continuar en el banco hipotecario con los créditos inherentes a refacción, ampliación 006. Y terminación de las viviendas. ...032, 032. Toda información, consulta, trámite, recomendamos hacerlo a través 139, de la web de ANSES, www.procrear.anses.gov.ar. ...105, 105. 20 minutos de sorteo. Me atrevo a decir que ya superamos la mitad en cuanto a tiempo. 059, 059. Baso mi suposición en que estaban previstos 43 minutos para este sorteo y venimos a 018, buen ritmo. 018, 018. Mejorando todos los tiempos. Ahora exactamente 20 minutos. ¿Ya se esbozó una nueva fecha de sorteo o es muy prematuro? 145-145. No estamos en condiciones de confirmarlo debidamente, pero aguardamos buenas novedades para los amigos. Algo se dice, pero no lo tenemos confirmado. 007. ...107, 107. ...014, 014. 014. Se cierran dos grupos con el 014. 036, 036. Y uno más con el 036. Grupo 205, recuadrado, tachado, color blanco, grupo cerrado. 125, 125. Grupos 217 y 218, cerrados. 082, 082. Nos van a quedar por delante, finalizado este, 150, dos sorteos más. Y 6, 156. Uno de ellos, sorteo propiamente dicho, para refacción, ampliación y terminación, y el restante un repechaje de esta línea. Esto referencia a sorteos 133, que se realizaron 133. Anteriormente, por supuesto, en el transcurso del pasado 2013. Cero, cero, cinco. 126, 126. Cero, diez, cero, uno, cero. El 010 asigna para todos los grupos. ...054, 054. De ahora en más vamos a comenzar a ver cierres un poco más masivos a través de un mismo número. 063, 063. El cierre de varios grupos a la vez. El casamiento. Que se vayan completando. 081, 081.
117-117. Cierra en grupos, varios, desde el 292 hasta el 295 inclusive. 114-114. Siguiendo sin cortes la televisión pública. 096, 096. Desde hora temprana, las alternativas de 120, 120. Los sorteos, novena edición de Procrear. Vaya preparándose, vaya tomando nota. Por si hiciera falta en cuanto a tiempo. 169-169. Por si no entráramos con algo de los sorteos a través de la televisión pública, porque se vienen en un rato nomás las Leonas jugando el Mundial. 157-157. El sitio 157. Web de la televisión pública es www.televisionpublica.com.ar y después allí, a través de la imagen 039, correspondiente, usted 039. Puede seguir los pasos correspondientes para estar en contacto con esta emisión que llegará, reitero, de hacer falta a través de internet completándose 029-029. El sorteo online. Para seguirlo en tiempo y forma, simplemente a través de la página web de Canal 7. 003. Varios grupos cerrados con esto. ...25 minutos del sorteo... ...159-159... Perdón Roberto, hoy había cerrado 8 grupos este número parecido anteriormente. Le vamos a pedir a nuestro director de cámaras, al querido Pablo Farfán, que tenga bien, por un momento, 016, eliminar el sobre impreso para que podamos ver por completo la pantalla con los resultados de los grupos que están cerrados y los que aún continúan abiertos, sobre todo en las franjas, en los renglones inferiores. 118-118. Donde el sobreimpreso está tapando los resultados. Allí en este momento hay varios grupos cerrados, de los de la parte 070-070. Grupo 356, 322, 358, 61 y 62. Ahí está. Que están cerrados. Muchas gracias. 143-143. Es ahora cuando veamos el tablero. Ahí está. Del último renglón, los grupos que están cerrados son 381, 383, 385 y desde el 387 hasta el final. Allí se puede observar al menos los que están abiertos y los que están cerrados. Aparecen en color verde el 379, 380, 382, 002. 384 y 386. 20. ¿Previsto 12 y cuarto las Leonas? Aproximadamente. 067, 067. Que esperamos estén más Leonas que nunca, sí, ¿no? Porque totalmente. Están ahí a un totalmente, pasito nomás. Totalmente. ¿Juega Carla hoy, no? Rebeki. 129-129. Sí, Rebeki, sí. ¿Está con no? Todavía no. Tendremos que dar el pase a Holanda, pasado el 127-127. País donde se está desarrollando el Mundial Femenino de Hockey. También el masculino, ¿eh? Sí. Recordemos que Argentina tiene un mismo técnico para ambos seleccionados. 147-147. Y en ambos casos les está yendo realmente muy bien.
Me imagino que la reina... 0.65. Hará 0.65. Fuerza por la leona. Claro. Máxima. ...109, 1.09. Interiormente seguro, ¿no? Más grupos que se cierran, el 341, 342, por ejemplo. 0.00. Bueno, la primera bolilla ingresada ha cerrado tres grupos. 278, 346 y 347. Y obviamente le asigna a todos los que aún la continúan cantidad abiertos. De veces que vimos 0.11, 0.11, 0.11. Veo que con el 0 también se gana. Pero varias veces. Sí, ¿no? Sí, en cada sorteo. Apareció. Bueno, el otro día... 0.74, 0.74. Salió el 0 en el Loto 5, sí. Igualmente quedó vacante, un pozo muy interesante, pero que también se puede ganar. Superó el medio palito, ¿no? Ampliamente. 550.000 para... 0.20, 0.20. ¿Y el Loto? Está en 69 para mañana. ¿69 qué? 121, 1, 2, 1. ¿0.77, 0.77? ¿0.92, 0.92? ¿Qué otro? 0.99, 0.99. Estamos cerca del final, ¿eh? No creo que superen los 5 minutos más. 106, 1.06. ¿Cuántos ganas, me parece? No se lleven 0.62, demasiado por 0.62. Lo que expresa la imagen a través de los colores. Los verdes son los grupos abiertos y los blancos son los ya cerrados. Lo reiteramos. Piensen que un mismo número puede 102, cerrar 102. Muchísimos grupos juntos. Al unísono. ...0.28, 0.28. Ya 135 bolillas. 0.09. 0.09. Muchos de los primeros grupos se han cerrado con este número y también el 386 en la franja inferior. Quedan solamente dos grupos abiertos 0.80, en el último renglón, 0.80. 382 y 384. ¿Cuántas bolillas decía Roberto que iban? Recién 135. Estamos a menos de 30 bolillas del final. El 0.80, bochazo. 0.58, 0.58. El 0.58 viene a cerrar, observen ustedes, grupos desde el 0.48 hasta el 0.66, 0.73 también. 131, 131. Y todo tentativo, ¿no? Porque el azar puede determinar ahora muy rápidamente. Quedan abiertos muchos menos grupos. 008. Ahí lo tiene. Ahí está el de Riverito. Que cierra varios grupos. Le ha dado suerte a mucha gente. 167, 167. ...060, 060. Grupo 0.77. Cerrado con esta extracción. 100. ...0.80,
158-158. Mucho más grupos cerrados. 119-119. Cero veinticinco, 025. Con este 025, gran cantidad de grupos cerrados. Y van a ser 25 minutos de sorteo. Para vale decir si el hincha de River o no, teniendo en cuenta el 25 y su significado, ¿no? Mínima cantidad de grupos abiertos. 097-097. Con el número 097 y se completó. Ha finalizado el sorteo. Ha finalizado entonces el sorteo. Le damos el pase, como siempre, a Laura Maiocchi de Visión 7, aquí presente en el sorteo de Procrear en el recinto Vicente Casares. Laura. Muchas gracias, Riverito, también César Gómez y por supuesto Marcelo Iribarne. Lo cierto es que, claro, mientras se crece la expectativa, hay números que son importantes repasar. Vamos con los totales de esta jornada que ya estamos cumpliendo casi un año que ha pasado aquel primer sorteo, luego de aquel otro año donde se ha fundado aquí el comienzo, el inicio de lo que ha sido este plan Procrear, aquel 12 de junio, pero del año 2012. Bueno, los totales tienen que ver con 235.057 inscriptos en el total entonces de estas 8 jornadas, tomando en cuenta también esta novena que se está llevando adelante. Y casi 137.925 son los que van a salir sorteados. Recordemos, una jornada que ha comenzado muy tempranito, minutos pasados las 8 de la mañana y promete adentrarse ya sobre el mediodía. Hablábamos de historias de vida, hablábamos de cómo los números se inciden, son fríos, pero cuando uno conoce esos rostros, esos nombres, esos apellidos, esas familias, como por ejemplo estas de San Miguel, que vamos a ver en este mismo momento, que nos contaban cómo les había cambiado la vida el poder no solamente agrandar su casa, sino también refaccionarla y, por qué no, comenzar a tener la vivienda propia. Hace 2 años, más o menos, de esto y, qué sé yo, hace 3 ni me imaginaba que iba a tener mi casa. Y hoy, después de 2 años que me anoté, ya estoy a punto de mudarme. Y es una oportunidad para mucha gente, llegar a una casa propia que en los últimos años era muy difícil. Yo justamente antes de inscribirme estaba averiguando terrenos en la zona para construir y la verdad que era algo imposible. Bueno, un saludo para la presidenta de todos los argentinos, como dice ella, agradecerle por haberme cumplido el sueño de la casa. Estoy a punto de mudarme después de 2 años de haberme anotado. Mis abuelos hace 50 años también fueron beneficiados por uno de estos préstamos del banco hipotecario. Y bueno, es lindo 50 años después yo tener la misma oportunidad y poder obtenerlo. La importancia de tener la vivienda propia, de construir la propia casa y la importancia también no menor de poder refaccionarla. Son más familias, más personas que hablan al respecto, que dan su testimonio de vida. Vamos a ver, por ejemplo, esta familia Di Natale y de Wilde, también otra familia de la zona sur del Gran Buenos Aires. Procrear en la vida de nosotros entró porque no teníamos la posibilidad bajo ningún punto de vista de tener toda la plata de contado para poder ampliar la casa. Mi viejo siempre decía, bueno, lo importante es la casa propia. Esto viene de familia Tana, del techo propio, y bueno, nos dio una chance que no, de otra manera no estaba y era imposible, y bueno, y que ahora nos da esta posibilidad de cumplir un sueño, así de tener una casa para toda la vida, como quien dice. Para nosotros era como un sueño hacer esta refacción, porque la casa
tiene sus años y bueno, nosotros la realizamos, cumplimos un sueño, esa es la verdad. Y procrear yo creo que le da posibilidad a gente trabajadora, ¿sí? De poder avanzar un poco más, de estar más cómodo. Yo estoy ampliando, hay gente que está construyendo y por ahí lo pensaba que lo tenía muy lejano, porque la realidad es esa, el costo está muy alto y creo que es una posibilidad buena para la gente trabajadora. Cuando surgió esto de procrear, es una solución y algo que de otra manera no hubiésemos podido hacerlo. Una solución y una recomendación para amigos y compañeros así de laburo y demás, decir, che, mirá, el plan, no sé, se hablan tantas cosas, se dicen tantas cosas, dice, pero esto es real. Hoy por hoy tener un techo es ser millonario. Cuando cumplís tus sueños a veces son imposibles, pero estos son reales. Entonces, cuando los cumplís, sabés que los sueños son posibles.